¿Te imaginas que existan monstruos gigantes? Dale like a este video si no te gustaría encontrarte con este monstruo. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y te compartiré el video. Te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar a Riders Odyssey. La película comienza con un compi llamado Juan soñando que está buscando a su hija. Pero en eso, él se despierta porque escucha que un camión está pasando por ahí, por lo que él le lanza piedras para que los compis de dudosa procedencia se choquen. ¡Ay, qué putazo! Después del putazo, Juan va toda madre a darle palazos a uno de los compis. Pero al ver que el chico está por irse con mamá Coco, él se detiene y le pregunta que en dónde tienen a su hija, ya que ellos se la llevaron hace 6 años. Y cuando él le dice que no sabe, el otro compi le hace piqui. Siento que ya voy con mamá Coco. Después de que le resetearan el Windows, Juan va a ayudar a los pequeños que están dentro del camión. Pero en eso la policía llega a arrestarlo, ya que piensan que él es el maleante. Definitivamente hoy no es mi día. Cuando Juan ve que la policía tiene la foto de su hija, el compi se pone en modo Chucky para que se la regrese. Pero al ver que otro policía está llegando, Juan le mete el turbo y se sube al coche de una chica llamada Link, quien le dice que su jefe y ella lo estaban esperando. Ni siquiera sé quién eres. Y como Juan le dice que se confundieron de persona, Link le dice que no, ya que lo han estado vigilando desde hace tiempo. Así que Juan le pide que detenga el coche. Y cuando el compi ya se iba a marchar, Link le dice que si acepta ir con ella, lo ayudará a encontrar a su hija. Así que Juan dice: trato hecho. Ahora conocemos a nuestros protagonistas: Juan, Tangerine, la hija de Juan, Link, Limu, el jefe de Link, Kongwen, el escritor, Redmine y Kong, el guerrero. Más tarde, Link lleva a Juan a la empresa para la que trabaja, en donde le dice que encontraron a 5 pequeñas que podrían ser su hija, por lo que le pregunta que si la reconoce después de 6 años. Y como Juan le dice que no, Link le dice que entonces pueden hacerles una prueba de ADN, pero que a cambio, él tiene que matar a alguien. Es una broma, ¿verdad? No. Pero como Juan no quiere hacerlo, Link le dice que es la única manera de que lo ayuden a encontrar a su hija. Así que Juan le pregunta a quién tiene que darle el sueño eterno, a lo que ella le dice que a un escritor llamado Kongwen, ya que se dieron cuenta de que todo lo que le pasa al villano en la historia que está escribiendo el compi, también le pasa al jefe de Link. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Y cuando Wang le pregunta que si su jefe está borracho, ellos ven que el compi se desmayó, ya que en la presentación que está haciendo Kongwen, él dijo que el villano se había pegado en la pelona. Eso sí que es místico, compadre. Wang le pregunta por qué lo eligieron a él, a lo que Link le dice que fue porque descubrieron que él tiene poder. Pues el compi puede lanzar rocas a mucha velocidad y distancia, hasta podría romperle la pelona a los marcianos. Y como Juan quiere encontrar a su hija, él acepta matar al escritor. Y mientras va a la ciudad en donde vive el compi, Juan se pone a leer la novela de Kongwen, en donde vemos que un chico llamado Kong está escapando del ejército de Redmine, quien es el villano en la historia. ¡Corre, perra, corre! Y cuando él estaba por valer queso, su hermana llega al rescate. ¡Gracias, espíritu! Pero en eso, ella le dice sáquese de aquí y lo lanza por un acantilado, ya que no quiere que el ejército de Redmine lo mate. Eso tuvo que doler. Y mientras ella les está partiendo la pelona, Kong se pone en modo Spider-Man para escalar. Pero al subir, él ve que el líder del ejército mató a su hermana, por lo que él hace piqui y lo manda a bailar con Annabelle y Chucky. Después de matarlo, Kong entierra a su hermana y le dice que vengará su muerte. Pero cuando el compi se estaba yendo, vemos que la armadura del líder del ejército se le pega como un chicle a Kong. Y en eso, vemos que a la armadura le salió un ojo. ¡Horroroso! Como Kong intenta quitarse la armadura, el ojo le dice que no podrá hacerlo, ya que se fusionó con su piel para alimentarse de su sangre. Y le dice que le gustaría acompañarlo a matar a Redmine. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Más tarde, Juan llega a la ciudad, en donde empieza a seguir a Kongwen. Pero cuando estaba por lanzarle una piedra, el compi se mete a una biblioteca, por lo que Juan lo persigue. Y para disimular, él toma un libro. Pero en eso vemos que Kongwen ya se dio cuenta de que lo está persiguiendo, por lo que él va a decirle: no te conviene meterte conmigo, yo estoy muy loco, ¿eh? Pero como Juan no quiere que lo descubra, él le dice que lo estaba siguiendo porque es su fan. Así que Kongwen se emociona. Y mientras él le dice que ya estaba por terminar la historia, Link le llama a Juan para decirle que lo mate. Pero cuando él le dice que aún no, Juan ve que el compi se acaba de ir. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Así que él va toda madre a perseguirlo. Y mientras Juan le dice que él ha soñado con la ciudad de su historia, Juan ve que un coche está por dejarlos como tortilla, por lo que el compi jala a Juan. Y cuando el conductor se baja a pedirles disculpas, Juan ve el logo de la empresa de Link, por lo que el compi le mete el turbo. ¿Pero qué ha pasado? Y como Juan ve que a Juan se le cayó su diario, el compi lo toma para leerlo. Y mientras lo hace, se le ilumina la pelona.
por lo que se pone a escribir que el protagonista de su historia llega a la capital, en donde ve que todos están venerando una estatua de Redmine, y cuando la estatua apunta al horizonte, a todos se les chispotea, por lo que Kong dice: ¿qué chingados está sucediendo? Así que el ojo le dice a Kong que los compis se van a agarrar a putazos con los de la otra aldea, por lo que los compis usan unos dragones hechos de globos aerostáticos para lanzarles aceite caliente a los compis, y cuando les lanzan flechas con fuego, vemos que los de la otra aldea se hicieron pollo frito. ¡Qué rico! Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y dale like a este video, y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Después de la pelea, Kong ve que los compis están robando las cosas de los aldeanos, pero en eso a todos se les arruga porque el ejército de Redmine llega, por lo que todos le meten el turbo. ¡Corran por sus vidas! Al ver que una pequeña llamada Tangerine está triste porque su amigo se quedó tieso, Kong va con ella y la ayuda a enterrarlo, por lo que Tangerine le agradece y le dice que la atardecer deben esconderse, ya que hay toque de queda, pues si no siguen esa regla, los soldados de Redmine los matarán. ¡Radical! Pero al decir eso, un soldado llega a querer matarlos, ya que no se dieron cuenta de que ya estaba atardeciendo. Comenta tú qué harías en esta situación. Y ahora sí, que se venga el desmadre. Cuando el soldado rompe la bolsa que llevaba Kong, el compi se distrae. ¡Wow, es nieve! ¿Eres idiota o te parió un Teletubby? Por lo que Kong aprovecha para darle un putazo en la pelona, pero en eso, el soldado lo saca volando hasta Marte. Y cuando está por valer madres, Tangerine distrae al soldado, y mientras se está acercando a ella, el compi se queda tieso. ¡Buenas noches! Al día siguiente, Kong va al hotel en donde está Wan, ya que encontró una tarjeta con la dirección. Y al regresarle su diario, Kong lo lleva a su lugar de inspiración, en donde vuelve a tomar el diario para seguir escribiendo, por lo que Wan aprovecha la distracción para lanzarle piedrazos. ¡Cielos, qué macizo! Cuando Wang iba a rematarlo, él escucha que alguien está cantando la canción que le escribió a su hija, por lo que va a investigar, y al encontrar al compi que la está cantando, Wang le pregunta que en dónde la escuchó, pero en eso el chico le da un putazo para huir, y cuando Wang va a perseguirlo, se da cuenta de que el compi desapareció. Más tarde, Wan encuentra a los compis que se llevaron a su hija, por lo que se pone en modo Chucky. Pero cuando iba a matar al líder, Ink llega a detenerlo y le dice que regrese al hotel, pues ella se encargará de ellos. Qué buena onda. Al día siguiente, Kong le llama a Wan para decirle que se vean en la azotea de un edificio, en donde le dice que alguien le partió la pelona, ya que no sabe que fue Wan. Yo no fui. Y cuando le regresa a su diario, Kong le dice que creó un personaje para él, ya que se inspiró en lo que había escrito en su diario. No me esperaba eso. Así que Wan lee lo que escribió, y al ver que en la historia hay una pequeña llamada Tangerine, la cual está por valer madres porque una pandilla acorraló a los chicos, él le dice a Kong que debe ayudarlos, y descubrimos que Tangerine es el nombre de su hija, por lo que Wan quiere salvarla en la historia, ya que no pudo hacerlo en la vida real. Así que Kong escribe que la armadura sale del cuerpo de Kong para partirles la pelona a los maleantes. Y después de mandar a todos a visitar a Annabelle, la armadura se vuelve a fusionar con la piel de Kong. Así que el compi le pregunta a Tangerine que si sabe cómo llegar al palacio de Redmine, a lo que ella le dice: por supuesto, sí. Mientras Wan le llama a Lin para decirle que no matará a Kong Wen, ellos van a la casa del compi, en donde Wan ve que el jefe de Lin conocía al papá de Kong Wen, ya que ellos habían creado la empresa Aladdin juntos. Pero un día ellos tuvieron un accidente, en el cual solo murió el papá de Kong Wen. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Y mientras Wan le dice que deben ir a un lugar más seguro, vemos que Link escuchó todo, por lo que le llama a su jefe para preguntarle si él mató al papá de Kong Wen, a lo que él le dice que sí, pues quería quedarse la empresa solo para él. ¡Cochino! Al escuchar eso, Link le dice que renuncia, pero cuando ella va a su coche, unos compis con poderes la capturan, ya que su jefe ordenó que lo hicieran. ¡Desgraciado! En la biblioteca, Wan ve que unos compis de dudosa procedencia acaban de llegar, por lo que toma unas pelotas de ping pong y le dice a Kong Wen que no vaya a salir de la habitación. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Cuando los compis entran, Wan les parte la pelona, pero en eso, el que secretor lo electrocuta, por lo que Wan le mete el turbo y se mete a una habitación, en donde el Chispitas llega a decirle que se va a morir. Bueno, si tú lo dices. Pero cuando iba a electrocutarlo, vemos que Wan usó unos guantes de goma para protegerse de la electricidad. Mientras tanto, los chicos llegan al palacio de Redmine, en donde descubren que los soldados no se pueden mover cuando es de noche, y por eso Redmine ponía el toque de queda. ¡Lo sabía! ¡Los engaño! Y cuando Kong le dice a Redmine que vino a matarlo, Tangerine le dice que voltee, y al hacerlo, vemos que Redmine está listo para pelear. Hola, buenas tardes.
Está horrible. Cuando el pitufo vuela al compi, él le pregunta que si se llama Kong. Y cuando él le dice que sí, Redman le dice que ya se conocían, pues él era el amigo de su papá antes de que se convirtiera en un dios. Y cuando él le dice que mató a su papá porque lo traicionó, el pitufo los lleva al árbol en donde enterró el cuerpo, por lo que Kong se emputa y le dice a la armadura que es hora de pelear y que se vengan los putazos. Al matar a la armadura, Redman quiere matar a Kong, pero en eso, Tangerine toca una canción, por lo que Redman se emputa y al sacar sus tentáculos vemos que se la comió. En la biblioteca, Link picotea a uno de los compis para salvar a Wan, pero como él ve que ella está valiendo madres, él toma una de las pelotas y ¡piki! ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! Pero en eso, ellos escuchan que Kong Wen está pidiendo ayuda, y cuando van con él, vemos que otro compi lo navajeó, por lo que lo llevan al hospital, en donde Wan decide terminar la historia, pero como el jefe de Link llega a querer quitarle la computadora, ella le da un putazo. ¡Toma eso, pulviento! Y cuando Redman está por matar a Kong, un soldado llega a su rescate, y que se venga el desmadre. El soldado le grita a Kong que le quite la espada de la frente a Redman, pero cuando el compi lo iba a hacer, el pitufo lo atrapa. ¡Joder! Así que el soldado salta como piojo para ayudarlo, y al quitarle la espada, el pitufo se muere, por lo que saca a Tangerine de su estómago, y cuando ella le quita el casco al soldado, ella ve que es su papá, con quien no se veía hace años. ¡Ay, qué bonito! Al ver el final, Link le dice que le encantó, y mientras la enfermera le dice que Kong Wen se recuperará, Link le dice a su jefe que la policía ya viene por él. Al final, Wan sale del hospital al escuchar la canción que le cantaba a Tangerine. Y cuando Wan canta la canción también, vemos que por fin encontró a su hija. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.